por momentos casi en silencio. La marcha, como expresando su dolor por las vidas que se han perdido en manos de la delincuencia. Las velas encendidas atestigua el dolor de la gente. Por momentos la marcha estentórea, con cánticos reclamando una solución para que haya mayor seguridad en el país. Un país que se caracterizó por su cultura, un país que se caracterizó por la paz que reinaba a lo ancho y a lo largo del mismo. Hoy día, lamentablemente, ha caído en una espiral, en una vorágine delictiva que hace que prácticamente por esos motivos se estén perdiendo valiosas vidas humanas. Vidas de gente de trabajo, vidas de gente que quiere dar lo mejor a su país. Vidas de policías que valientemente se juegan para evitar el delito y lamentablemente muchos de ellos caen en manos de una delincuencia que se ha armado de una forma brutal que es difícil poder combatir. Se le está reclamando a las autoridades de gobierno de que se tomen las medidas que sean necesarias para poder frenar este enorme flagelo. Ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.